Hello, you smexy people, and welcome back to another Final Fantasy 16 video. And follow me on Twitter, Instagram, the Amino app. Yeah, link is in the description below. There's a promo book, Trails of the Stray, inspired by a Souls game by From Software. Goes for my other book, Into One Hearts, inspired by Final Fantasy 15, Kingdom Hearts, and Final Fantasy 16. Link in the description below and webnovel.com. Free right now. Go to my other book, Life is a Monster of Rainbows for free. Mania and Age for free. Both horror comedies with anthropomorphic animals. They're both free in the Google Play Store. So yeah, link in the description below. And hello, you sexy people. This is Rustin and welcome back to another video. Yeah. Hello, you sexy people. There we go. I really need to stop repeating myself. Gets really annoying. Oh. We need healing. No vas a encontrar un precio mejor. Será mejor que no falte ni un gil. Vas a encontrar un precio mejor. Prácticamente me estarías robando. Adiós, entonces. Escuché a Otto gritar a sus hombres. ¿Toma asiento, Clive? ¿Entonces de verdad lo van a hacer? Sid ha estado hablando de destruir a los cristales, madre, desde que lo conozco. Pero solo era eso. Charla. Está convencido de qué es lo que hay que hacer. Partiremos pronto hacia la capital. Pues no pudieron elegir un mejor momento. La paliza que recibió a manos de Walud no fue suficiente para que Sylvester perdiera los ánimos. Sus ejércitos han empezado a moverse. De nuevo, esta vez al sur. Otra guerra. Tal como lo desea Gregora. Una diosa bien sangrienta, sin duda. Pero qué dios no lo es. En fin, una guerra nos viene muy bien en este caso. Habrá caos por todos lados, en el campo de batalla y en casa. Con un poco de ingenio, un grupo de malhechores con ideas afines pueden pasearse por los callejones de Oriflama sin problemas. Lo difícil es llegar a la capital. El puesto de control. Así es. Todos los que entren y salgan de Oriflama deben pasar por Northridge. Por suerte. Sé cómo podrían colarse. ¿Con esto? Bueno, no con eso. Eso te conseguirá una audiencia con la dama. Ella es quien te ayudará a cruzar Northridge. Mandaré un Stolas en la mañana para avisarle. Somos viejos amigos. Y ella coopera con nuestra causa. Seguro que los dos se llevarán muy bien. Pues, gracias, pero ¿quién es esta dama y dónde puedo encontrarla? Ella es la orgullosa propietaria del burdel más famoso de Northridge, El Velo. Y está muy buena. Tú me entiendes. Muy buena. De acuerdo. No la enamores con tus encantos, jovencito. Esperaré un informe con lujo de detalles cuando regreses. Tengo lo que necesito. A buscar a Gav. Ah, tú eres el nuevo, ¿verdad? Soy Gaut, a tu servicio. Bueno, al servicio del escondite. Otto me dejó a cargo de leer los informes que nos mandan nuestros aliados y seleccionar aquellos encargos que requieren la ayuda de los rompemaldiciones. O de los voluntarios. Los problemas nunca se acaban por acá, te lo juro.
Aunque eso ya lo sabes. Imagino que la gente te persigue por todos lados para que los ayudes con sus cosas. En fin, si algún día te dan ganas de echarle un ojo a la lista de encargos, solo avísame. Seguro que con tu ayuda podríamos tachar un par de la lista. Dicen que hacer una buena acción es una recompensa en sí. Pero si eso no te convence, tal vez el pago por un trabajo bien hecho lo haga. ¿Yo? Alright. Yes, you guys can read that, you can pause it. Si me preguntas, ¿qué me dices? ¿Un vistazo? ¿Podrás ayudar? Nope. There you go. Guess I'm gonna read that, you can pause it. God, I really hope he doesn't die. Vaya, 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 parece que alguien tiene prisa. Solo sigo órdenes. Vaya, no te imaginé tan obediente. No te llego ni a los talones, Gav. ¿Qué? Nice. Un bello día para desatar el caos. ¿No lo creen? ¿Estamos todos? Lo siento, pero Gav no vendrá. ¿Solo nosotros entonces? La cabeza del dragón es la base del imperio. Oriflama está sumida en el caos, pero no significa que podamos entrar con todo un ejército. Mientras menos seamos, pasaremos desapercibidos. ¿Y si falla el plan? Bueno, siempre contamos con nuestro Saikon. Sithio, no sé si pueda. No puedo transformarme en Ifrita voluntad. Cualquier dominante puede invocar a su Icon sin mucho esfuerzo. Pero claro, tú no eres un dominante normal. Bueno, al menos aún tiene la bendición del Fénix, ¿no? Y el poder que absorbió de Garuda. Y ya te conté que solía ser el mejor escudo de toda Rosaria. Sabes, sin duda podría abrirnos camino hasta la capital él solo, si así lo quisiera. Intentemos no llegar a eso. Si viajamos juntos, seremos un blanco fácil. Nos vemos en Northridge en un par de días. Compórtense. Nice. I hope Gav doesn't die. Like, I really, really, really hope so. Yeah, I will be so pissed if he dies. Oh, God. Pues, a juntarnos en Northridge. Podré encontrarme a Cid y a Jill antes de que me encuentre esta dama. I'll just say this later on. ¿Cómo se enteró el tendero de que su hija se escabullía al viñedo para ver al muchacho? Su falda estaba llena de huellas púrpuras. ¿Seguro viajar hacia Northridge? I
Okay, going the, I think the right way. Chocobos. Yeah, cross the floor. Soldados solían hablar de un burdel, pero estaba al norte del puesto de control. Espero que la dama se pasee por el sur. Ay, todo huele tan delicioso. Y una chuleta pescados frescos, recién salidos del mar de Gracia. Tenemos rojas, blancas, seil, aguamiel. Entonces, ¿piensas comprar algo o no? ¡Bienvenido, bienvenido! Y que tengas un excelente día. ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Vuelve pronto! Disculpe, señorita. ¿Me hablas a mí? No creo que tengas el guil para pagarme. Marcado. Lo siento. No, perdona. Pensándolo bien, no tienes el olor de un marcado cualquiera. Las flores. Otto siempre fue un caballero conmigo. Ojalá Sid hubiera aprendido de él. ¿Crees poder estar a la altura, Clive? Tú eres la dama. Dejemos esos títulos impersonales para mi clientela menos distinguida. Tú puedes llamarme Isabel. Otto me dijo que podía confiar en ti. Puedo confiar en ti, ¿verdad? Puedes hacerlo, claro, pero ¿por qué irías a ayudarte? Porque eso es lo que hacemos. Hace tiempo, Sid me ayudó cuando nadie más lo hizo. Y nunca olvidaré ese gesto. De no ser por él, no estaría donde estoy ahora. Por eso, intento seguir sus pasos cuando puedo. Y por eso estamos aquí. En el último obstáculo, entre tú y lo que sea que busques en la capital sagrada.
Aunque dudo que los guardias dejen pasar sin problemas a un portador sin dueño. A menos que... A menos que... A menos que... te acompañara como tu dueña. Sí. Con eso podremos pasar. Pero... me deberás un favor a cambio. Espera. ¿Qué? She'd be thirsty for him. Let's go. I feel bad for Clive. He's like, wait, what? ¿Qué estás haciendo? No, no, no. No queremos que la gente piense que mi marcado puede desobedecerme. Solo porque tenga esta marca no significa que puede ser mi dueña. Pero... no es algo que pueda esconder. Desde el momento que te marcaron, solo has sufrido pérdidas. Pero hoy, esa marca te dará exactamente lo que quieres. Sígueme la corriente. Mi señora, ¿ya regresa al velo? Pero por supuesto, debo preparar el local para ustedes. ¿Y quién es este de aquí? Mi nuevo escolta. Las calles no son seguras con tantos gualudienses sueltos. No lo sobreexplote. Pues eso depende de ustedes, ¿no creen? Los veré al anochecer. The lighting there. Oh, alto. Siete. Otro estúpido marcado. Tienes suerte de ser de la dama. ¡Sal de mi vista, basura! You guys are lucky I don't chop your head off. We'll burn you alive. ¿No fue tan terrible? ¿No fue tan terrible? Podrían haberme reconocido. Pero no lo hicieron. Y aunque así fuera, no habrían hecho nada al respecto. Esos soldados son algunos de mis mejores clientes. Tenemos un acuerdo. Al igual que nosotros. Vamos, no te quedes ahí parado. Podemos seguir hablando en el velo. No es como que tuviera otra opción. Poor Clive. Hace mucho que no visita el velo. No me diga que ya se cansó de nosotras. Si alguien pregunta por ella, díganles que se siente indispuesta. Mi señora, se ve radiante. Tú también, cielo. ¿Desea que le preparemos un baño? No es necesario. Clive, querido. Bienvenido al velo. Gracias por ayudarme a cruzar las puertas, milady. Le estoy en deuda. Bueno, esa era la idea, ¿no? Y ya te dije, soy Isabel. ¿Dónde aprendiste a ser tan caballero, me pregunto? Porque definitivamente no fue de Cid. Usted mencionó un favor. ¿Qué quiere que haga? No quiero hacer esperar a mis compañeros.
Si te refieres a Sid y a la chica, tranquilo. Todavía no han cruzado el puesto de control. Sí, Otto me pidió que los ayudara también. Respondiendo a tu pregunta, necesito que encuentres a alguien, a una de mis chicas. Nadie ha visto a Tatiana en varios días, y como se fue sin avisarle a nadie, he empezado a temerme lo peor. Siento que llevo buscando a gente toda mi vida. La verdad es que no soy bueno en ello. Confío en que la encontrarás. Ah, y llévate esto. Como prueba de mi confianza. Seguro que te será muy útil para evitar que la gente se quede mirando tu cara guapetona. Ahora, tengo algo que hacer en el barril férreo. Si averiguas algo, me encontrarás ahí. Alright. Debería empezar por aquí. Tienes el broche de la dama. Debe confiar en ti. Pues me pidió que buscara a tu compañera. Una chica llamada Tatiana. Sigue desaparecida. Si solo la hubiera consolado. ¿La viste antes de que desapareciera? El día anterior, estaba llorando. Había perdido un peine, un regalo de la dama. No era algo lujoso, pero era obvio que lo cuidaba mucho. Verás, Tatiana era huérfana y trataba a la dama como a una madre, al igual que todas. Y por eso lloraba. Y ni me molesté en consolarla. Pero quizás alguien sí lo hizo. Tatiana vivía con alguien. Puede que ella sepa algo. Está ahí, junto al estanque. Gracias. Veamos si esta compañera puede ayudarnos. La dama se asegura de que nadie viva sola, porque si no, terminas con visitas no deseadas de nuestros clientes más obstinados. Así que tú eres el nuevo escolta del que todas han estado hablando. Y ya te han mandado en una misión importante. Pobrecito. Vas a quedar molido antes de que la verdadera acción empiece esta noche. Me han dicho que compartías habitación con Tatiana. Te dijo algo antes de que... Tú sabes. ¿De que desapareciera? Solo que tenía que verse con alguien. No me dio un nombre. Pero sé de quién hablaba. ¿En serio? Uno de los soldados. Un cabrón de mierda. Gastaba todo su guile en Tatiana y se peleaba con todo el que intentara estar con ella. La seguía como un perrito faldero. A Tatiana le gustaba al principio, pero con el tiempo le tuvo miedo. Se lo iba a contar a la dama, pero como estaba tan orgullosa de Tatiana y sus ganancias, no quiso decepcionarla. Ese soldado que decías, ¿lo has visto? Por supuesto que sí. Trató de colarse en nuestro cuarto. El bastardo tiene una cicatriz en un ojo. Dice que se la hizo en batalla. Gracias por la información. Que no se salga con la suya. Seguro que estará con él. Así que un soldado. Pues entonces debería visitar el cuartel. Todas hemos tenido algún cliente peligroso. Es por eso que la dama contrata escoltas. Makes sense. Bueno, supongo que necesitará algo. Terminamos por hoy. So many times, she's like, redoing. Escuché que la suerte te ha sonreído. Vamos al velo, ¿cierto? Busco a un hombre con una cicatriz en el ojo. ¿A un hombre? ¿Crees que estás en un burdel, marcado? Fuera de aquí. Cierra el pico. Está usando el broche de la dama. No podremos ir nunca más al velo si lo tratamos mal. Ah, solo hay un soldado con una cicatriz en el ojo. Se llama Yannick, aunque no lo he visto últimamente. Eso es porque se fue, amor. Yannick se marchó hace unos días. Dijo que se juntaba con un mercader ahí. La dama les agradece. Ur es la última aldea antes de llegar a Oriflama. Debería avisarle a Isabel a dónde voy. El idiota estaba ahí todas las noches.
ha pasado ni media luna desde Tormel. Saludos. Veo que eres uno de los elegidos de la dama. Yo soy un simple tejedor de canciones que llena los corazones de la gente buena de este pueblo con la humilde tela que la musa me pueda ofrecer. Saludos. Veo que eres uno de los elegidos de la dama. Clive, dime que traes buenas noticias. Dependerá de cómo lo veas. Ay, Tatien, ¿por qué no me lo contaste? Yannick. Los soldados con los que hablé dicen que está en Moor. Según ellos, había dicho que tenía unos negocios con un mercader. Pero que es raro que no haya vuelto todavía. ¿Y planeas viajar a Moor para averiguar la verdad? ¿No es lo que quería? Ah, lo es. Pero siento que no es buena idea mandarte ahí solo. La gente de Moor es poco tolerante. No le tienen mucho cariño a los portadores. Y no dudarán en denunciar a alguien como tú a las autoridades. Hay un hombre en Moor que me debe un favor. Varios favores, de hecho. Se llama Bertrand y trabaja en los establos. Dile que vas de mi parte. Regresaré en cuanto averigüe algo. ¿Quién dejó pasar a uno de ellos? La dama te habrá dado permiso para pasear libremente por Northridge, pero un paso fuera de estos muros y eres un simple marcado, con un blanco en la espalda. Oye, Flama, ¿cuántos portadores tienen que sufrir para llenar tus graneros? Yeah, and how many people have I killed? Be you kind, you goddamn bastards. Me gusta eso, ¿verdad? Bastards. No, seriously. Just goddamn. Suficiente por hoy, marcado. Seriously, these people. I don't know who they're messing with. These people here, they don't know who they're messing with, like the soldiers. They're lucky I haven't cut them down. Rápido, regresen al corral, que mañana será otro día ajetreado. I feel bad for these people. No les dije que podían descansar. ¡Arriba, todo el mundo! ¡Queda trabajo por hacer! Oh, she's not a cyclist here. Everything is cyclist, guys. Yeah, I hardly see anyone ever had the chance. Si los habitantes de Moor son tan intolerantes como dice Isabel, no me extraña que el Imperio nunca nos mandó allá. ¿Y qué quieres? Y era hora. No esperábamos más marcados hasta la próxima luna nueva. ¿No crees que sea un desertor, verdad? Oh, I am one. Thank you.
¿Eres Bertrand? Me mandó la dama. Pues eso veo. Ella solo me busca cuando necesita algo. Pues cuéntame, ¿qué quiere? Una de sus chicas ha desaparecido y la estoy buscando. Dicen que un soldado que puede que sepa de su paradero vino a juntarse con un mercader en Mor. Muchos comerciantes pasan por aquí en su camino a la capital, pero solo hemos visto a uno discutiendo con un soldado. ¿Sigue aquí? ¿El mercader? Pues sí. Dicen que no dejó que le regatearan a pesar de que el soldado estaba rojo de gritar. Si lo vas a buscar, no llames la atención. Casi todos aquí preferirían colgar a un marcado que ayudarlo. Incluso si lleva el broche de la dama encima. Entendido. Te daré un consejo. Busca al mercader, rápido. Habla con él y solo con él. Luego vuelve corriendo a Nordrich antes de que los aldeanos te encuentren y decidan hacerte pedazos. What is wrong with these people? ¿Quién eres? ¿Un marcado? ¿Dónde está tu dueño? ¿Dónde están los soldados? Vengo desde Nordrich, en nombre de la dama. ¿Has oído hablar de ella? ¡Claro! ¡Por supuesto que sí! ¡Estoy siempre a su servicio! ¿Qué desea de este humilde mercader? Me dijeron que te vieron discutiendo con un soldado hace unos días. Uno que tenía una cicatriz en el ojo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Así fue! Tenía un peine que juraba era una antigüedad y que quería cambiarlo por uno nuevo. Por muy viejo que fuera, no era para nada una antigüedad. Y se lo dije. Aún así, insistió que era de gran valor y discutimos bastante cuando le di mi precio. Pero me mantuve firme. Y a pesar de todo el alboroto, igual se compró un nuevo peine. Pero uno de los más baratos. ¿Y sabes a dónde se fue después? Generalmente mis clientes no me cuentan a dónde van después de comprarme algo. Pero este rarito lo hizo. Dijo que iba a las ruinas cerca de aquí. Gracias. De nada. Haría lo que fuera por la dama. Lo que fuera. Tienes que decírselo, ¿de acuerdo? Que te fui de ayuda, ¿sí? De mucha ayuda. Como te dije, el soldado me contó feliz a dónde iba después. Dijo que las ruinas eran el lugar perfecto para pedirle a su enamorada su mano en matrimonio. Tienes la suerte de contar con el favor de la dama, pero su influencia disminuye cuanto más te alejes de Nordrich. Tenlo presente, mi cordero perdido. I better get over there really quick, or else something's gonna happen. I have a bad feeling about this. Really? Por aquí, Torgal. Don't tell me he killed her. Oh, we found her. Mm-hmm.
chico! ¡No dejes que se escapen! ¡Listo! Well, this was worth tough. Oh, what the... Maldita sea. Cuerpos. Un hombre y una mujer. Yes, sir. Debieron atacarlos los lobos. Pero la sangre ya está seca. Así que eras tú. Tatien. Si eso es cierto, entonces el otro cuerpo debe ser de Yannick. Yannick iba a ver a una chica cada noche. Y ese era su nombre. Eres tú. ¿Me estaba siguiendo? ¿Y por qué haría eso? ¿O acaso hay alguna razón para seguirte? No. Vine a buscar a Yannick. Y por lo que veo, di con él. Hemos encontrado a quienes buscábamos. Era un cabrón celoso. No toleraba la idea de su chica durmiendo con otro. Un día la vio con un peine nuevo. Creyó que se lo regaló otro pretendiente. Así que nos contó que encontraría al tipo y lo mataría. Pensábamos que exageraba, pero se marchó a Moore para algunos negocios y nunca volvió más. Si hablas de este peine, fue un regalo de la dama. Si solo Yannick le hubiese preguntado, ¿eh? Ahora mira dónde terminó. Creo que le iba a hacer otra pregunta. Le robó el peine y le compró uno nuevo para pedirle su mano. ¿Cómo? ¿Y a dónde habrían ido? No podrían volver a Northridge con la dama ahí. Y sabemos qué le pasa a los desertores. Dile a la dama que lamento su pérdida. Cuando vengan por el cuerpo de Yannick, nos llevaremos el de Tatien al velo. ¿Estás seguro? Oh, no podemos ocultar este desastre. Solo podemos rezar para que la dama no nos guarde rencor. Hablando de ella, la acabo de ver en Moore. ¿Le puedes contar tú? Creo que lo tomará mejor. Tengo que decirle a Isabel. A lo mejor el peine puede servirle como un recuerdo de Tatien. The conversation was interesting, like just a soldier talking to me here then. It was interesting, like talking to my dad, like it's a normal conversation, no killing or nothing. Damn, seriously, that happened to her. Oh, it's gonna be rough. Si necesitaba entregar un mensaje, me lo podría haber pedido Milady. No me cabe duda, pero esto era personal. Veo que sigues vivo, menos mal. Estarás feliz de saber que tus amigos han llegado. Me dijeron que te esperarán en la pequeña capilla al este. Gracias, pero no tenía que venir hasta acá solo para avisarme. Iba en camino a verla. ¿La has encontrado? Ya veo. Mi pobre Tatien. No es nada raro que un cliente se enamore de una de mis chicas. Especialmente los más jóvenes que están lejos de casa. Pero esas historias nunca tienen finales felices. Encontré esto junto a Tatien. Creo que es suyo. Gracias por devolvérmelo.
Me aseguraré de que esté en la pira. Oh my god, people are getting killed left and right in this game. Nice. Tengo que irme. Antes de que te vayas, te voy a contar algo. Como forma de agradecimiento. Velo ofrece sus servicios a varias personas de alto rango del ejército imperial. Hay algunos a los que les gusta hablar de más. Y según ellos, el ejército planea marchar hacia el sur. Otto me dijo lo mismo. Ah, ¿pero te dijo que iba a ser todo el ejército? Esta no será cualquier batalla. Si tuviera que adivinar, diría que el emperador quiere abandonar la capital. Pero eso sería una locura, ¿verdad? Cuídate, Clive. Lo haré. Gracias por todo. Oh god, hope she doesn't die too. No puedo creer que Sid escogiera una capilla para que se juntaran. Creo que no conozco un hombre menos santo en toda Valestia. Alright. No esperábamos más marcados. Hasta la próxima luna nueva. I was right about the bad feeling. Viaje. Sin inconvenientes. Le decía a Jill que la cosa es peor de lo que creí. La ciudad está plagada de guardias. Y aquí estoy, el desertor que vuelve a casa. Por eso mismo nos meteremos por la puerta trasera. Alegren esas caras. No hay lugar más seguro en el imperio que un... burdel. ¿En serio? No parece muy discreto. ¿Hacemos ahora? Usaremos la puerta de vidrio. Hoy apenas oscurezca. ¿Por dónde salen los cristales de la mina? Pero si es de las zonas más vigiladas de todo Sunbreak. Pero no la más vigilada. Algo es algo. Además, conozco un atajo secreto directo al núcleo. ¿Un atajo?
¿Y se puede saber cómo demonios descubriste esa brecha en las defensas del Imperio? Digamos que no es la primera vez que intento infiltrarme. Y puede que haya salido corriendo despavorido cuando me descubrió Bahamut, pero eso no es importante. Sid, digamos que los cristales madres son la causa de la plaga. ¿Digamos? Me ofendes, Jill. Lo que quiero decir es que si las altas esferas son conscientes del problema, ¿por qué no hacen nada al respecto? Por si no lo has notado, los líderes de este mundo y su devoto pueblo solo se preocupan por una cosa, ellos mismos. Y harán lo que sea para seguir en el poder. El resto somos un medio para tal fin. En cuanto reclames por esta injusticia, te acusarán de bandido. Te van a encadenar y te van a meter en un calabozo. Bandido. Quien controle los cristales, controla el mundo. Pero nosotros podemos hacer magia sin ellos. Para nuestros líderes, somos las herramientas más útiles y las más peligrosas. ¿Pero qué les hace pensar que tienen el derecho de utilizarnos? De descartarnos cuando ya no les servimos más. ¿Llora un noble por una túnica rasgada? ¿Por una taza rota? A ellos no les importan nuestras vidas. No, esta batalla no la ganaremos con palabras. Créeme, lo he intentado, pero nadie hace caso. El mundo no está preparado para escuchar. Es tiempo perdido. Si no tenemos ni voz ni voto, cambiaremos las cosas de otra forma. No me digan que no ansían ponerle fin a todo esto. ¿O sí? Para nada. ¿Pero qué hay de la gente a la que le quitarás sus lujos? ¿No te molesta que te llamen bandido? Sí, del bandido. Sí, me agrada. Al menos podrías fingir que te molesta el apodo. Ten un poco de fe, Jill, aunque detestes los aposentos que elegí. Si con eso mis hazañas son recordadas, con gusto seré el malo de la historia. Pero primero tenemos un cristal que destruir. Y una vez que entremos no habrá vuelta atrás. Así que prepárense. El mundo no va a salvarse solo. I find it funny how we just listen to this guy's fucking. God damn. Ah, this is shit. Sure, it's fun. That show is funny as fuck. Menos hombres de lo normal. Tenemos suerte de que los guardias no tomen su trabajo tan en serio como tú. La fortuna nos sonríe. Es un milagro. Por lo visto, tu plan no es tan terrible. ¿Qué se supone que significa eso? Que tu último atajo secreto no tenía nada de secreto, como dijiste. Pero ese es el chiste. La vida es corta para planes perfectos. Un buen plan te mantiene alerta. La falta de estímulos envejece. ¿Y tú eres la prueba? Clive, muchacho, hasta los desafíos más pequeños son una oportunidad para crecer y mejorar. Disfruta esos momentos y permite que inunden tu corazón con una gran satisfacción. Escapar de milagro de la muerte no me parece muy satisfactorio, que digamos. ¿Pasa algo? No es nada. Me preguntaba si ya habían terminado. Bien, vayamos al núcleo del cristal madre como planeamos. Al destruirlo, todo el cristal debería venirse abajo. ¿Qué hacemos si están custodiando el santuario? Pues disfrutamos el momento y crecemos y mejoramos. Vamos, por aquí.
traten de que no los vean. Por supuesto. ¿El camino está despejado? ¿Quién lo diría si había gente? Bueno, pues a darle. Igual se metió un tipo en el santuario, así que cállate y mantente alerta. I'm hurry now for that. So, are we really gonna go fight these people? Nice. Guess we're now, there we go. Pobre barricada. De nada. Ese es... el túnel principal. Hay guardias por todos lados. All right, estoy good. We'll stop in a few minutes. Parece que se nos acabó la suerte. Puede que ahora tengamos más compañía. Oh, shit. That's fucking awesome. ¡A las armas! ¡Llamen al artillero! ¡Ahora! Oh.
ser el momento del que hablábamos antes. ¿Qué tenemos aquí? ¿Vinieron a morir como los insectos que son? Será un placer para mí y mi mortero ayudarlos con eso. Habla mucho. Vamos a callarlo. ¡Fuera! ¡En tus sueños! Ow, that had to hurt. Oh, shit. Solo alberga en su interior ira y odio. Terminemos con su tormento. En tus sueños. Oh, my brother is hard. Thank you.
sueños. Ah, shit. Okay, guess I'm almost dead. Oh god, that guy was tough as fuck. Nunca me acostumbraré. Akashiko no era un ser humano. Uno corrupto por el éter. Nadie debería morir así. Vamos. Estar de guardia aquí es una sentencia de muerte. No es que a Sylvester le importe.
Well, guys, you're gonna stop it here. Thank you for watching, and I'll see you all next time.